Enrique Díaz y soy el anfitrión de ustedes. Gerardín. Calidad es en la repostería. Tengo varias panaderías por Estados Unidos y Europa. Desde los 10 años supe que quería seguir en la ruta de repostería y cocina. Y estoy aquí para mejorar a otros cocineros y reposteros, para que ellos también sigan la ruta que quieran. Yo. Hola, me llamo Pedro Guzmán. Mi pasión es ser un buen cocinero. Fui a Inglaterra a aprender cómo cocinar con el cocinero famoso Gordon Ramsay y de él es donde encontré cómo hacer tan chistoso. Me enseñó modos de cocinar comida para hacer todos felices y ahí es donde encontré la pasión de cocinar. Ahora quiero criticar la comida de otros para que ellos encuentren esa misma pasión. Yo me llamo Martín Antonio y yo empecé a cocinar desde los 5 años y me ha gustado desde ese momento. Cocino mucho y hago mis propias tortillas a mano porque si no es de la mano no está bueno. Yo fui a Estados Unidos para practicar con el famoso cocinero Guy Fieri y de él aprendí cómo empanizar cualquier tipo de comida. La comida es muy buena y muy rica y eso es porque encuentro pasión para hacerla. Estoy aquí para criticar la comida de otros y quiero mejorar a ellos. Go. Me llamo Carlitos Rivera. Soy un jardinero y tengo un rancho en Rancho Cucamonga. Empecé a cocinar hace 2 años con mi mamá y sigo cocinando en mi pueblo con mi trope de comida, vendiendo tacos naturales con salsas originales. Yo siento que mi comida está muy bien y muy saludable para todos. Ojalá que en esta competición salga campeón para que pueda regresar a mi pueblo una vez más. Okay, hold on, let me mess it up. Emmanuel, dramatic. Me llamo Manuel Sánchez y me gusta usar mi inteligencia de mi cerebro para cocinar la comida más deliciosa posible. Me gustaría ganar porque quiero enseñar a todos qué bueno puede ser mi comida usando solo mi inteligencia. ¡Go! Me llamo Jorge Veracruz. Yo soy muy atlético y no me gusta Atlético Madrid. Me gusta cocinar pupusas con mi familia y sí, yo soy salvadoreño. Yo soy muy guapo también. Yo quiero a ganar por mi familia panadería en Los Ángeles. Me llamo José Rivera. Yo no tengo mucha experiencia cocinando, pero mi misión es pagar mi taxes con el premio. Look up. Me gusta cocinar mucho, especialmente con mi perita chiquita. No, tilt your head. He's really gonna be a bad actor. Four. Wait. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Jorge Benecruz, ¿y tú? Yo me llamo Rosalinda Martín. Inés Benavides Ugalde. Perdón. Yo me llamo Pedro Guzmán. ¿Qué sabes cocinar? No sé. ¿Y por qué estás aquí? Perdón. ¿Por qué está aquí? ¿Qué se cree? ¿Cómo es que se puede cambiar ese nombre? Pues, el otro, ¿no? Yo creo que va a ser el primero que se vaya. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Carlitos Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Carlitos Rivera. ¿Desde cuándo empezaste a cocinar? Pues, comencé con mi padre ahí en mi rancho. ¿Y por qué estás aquí? Estoy aquí porque... por un jardinero, aquí quiero saber si puedo cocinar realmente para el mundo. Ah, oh, interesante. Bueno. Gracias. De nada. Gracias. ¡El que sigue! ¡El que sigue! Oh. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y usted? Ah, bien. ¿Cómo te llamas?
José Rivera. ¿Desde cuándo empezaste a cocinar? Ayer. ¿Y ayer? ¿Por qué estás aquí? Por el dinero. Oh. Interesante. Wow. Muchas gracias. Muchas el que gracias. Sigue. Okay. Y me año. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Manuel Sánchez. ¿Desde cuándo empezaste a cocinar? Yo pensé desde cuando estaba chiquito con mis padres. ¿Y por qué estás aquí? Bueno, yo creo que cuando cocino todo sale muy bien y pues así. Muchas gracias. Gracias. A empezar. Y como siempre, aquí tenemos los ingredientes secretos. Aquí tenemos ingredientes con que los cocineros van a usar en la primera ronda. Yahir, ¿quieres hacerlo? En esta ronda, los cocineros van a usar guacamaya de chipotle, la salsa de Worcester, un sopa de vaso y limones. Los cocineros necesitan usar todo de estas cosas que están enfrente de nosotros. El que haga el sopa de vaso mejor, sigue. Y el que no lo haga mejor, se va. Yo. Soy poco nervioso porque yo no tengo mi mejor dama morada. Es muy, muy difícil. Gracias. Go. Estoy un poquito nervioso porque no tengo mucha experiencia con limones, pero tengo confianza que puedo ser buena en esta primera ronda. Go. ¿Cómo me siento de esta ronda? Pues tenemos limones y yo con eso me siento perfecto a tenerlo eso, así. La ronda está nada y la persona con la diadema es nada y la salsa Worcester me encanta. Los cuatro contestantes aquí van a tener 15 minutos para preparar su comida deliciosa. ¿Están listos? Sí. 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 Ah. Ahora, a empezar. You will pack at the same time. Zoom in. ¿Y qué piensas hacer ahí? ¿Vas a usar la agua de ahí? Sí. Va a usar la agua de ahí. Vamos a ver cómo suena y cómo se prueba. Necesitan ayuda, contestantes, con el micro. Hola. ¿Necesitan ayuda? Sí. Ah, no os puede ayudar. Entonces necesitan encontrar cómo hacerlo ellos mismos. Turn on. Walk to the table. Aquí tenemos todos los ingredientes, los limones, la salsa de chipotle, la salsa de Worcester. Y el primer que lo agarra es el primero que no puedo usar. 3, 2, 1, ¡gánalos! A ver, te miro con muchos limones. ¿Qué planes hacer con todos esos limones? Pues voy a hacer cosas natural. Te miro apachurando ese limón bien fuerte. ¿No crees que va a ser muy agrio?
No. Y a ver, ¿qué planes tienes? Quiero poner un poquito más limón para que el Worcestershire no se sabe muy, muy fuerte. Pero te miro que no tienes nada de limones. Ya poní todos los limones aquí. Ah, entonces ganas todos. Sí. Te noto que el agua está un poquito fría. ¿Qué crees que vas a hacer con eso? No sé. Yo solo quiero el dinero. Oh my God. ¡Qué poquito! ¡Dios mío! ¡Tenemos 2 minutos! Solamente tienen 2 minutos. ¿Qué creen que van a hacer los cocineros? Vamos a ver. ¿Cómo te sientes, no? Solamente teniendo 2 minutos. Pero que ya está listo. Ah, ok. Vamos a ver qué traen para los jueces. ¿Y quién va a ganar esta competición? Antes, solamente tienen 30 segundos para completar tu comida. ¡Apúrale! Ay, se me está enfriando muy rápido. Padre, yo creo que tú ya estás muy frío. Es buena. Se va a calar. Qué bonito. ¡9! ¡8! ¡Ayúdame! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Manos atrás de ustedes! Y ahora vamos a ver qué los jueces piensan de la comida. Y ahora vamos a mirar qué piensan los jueces de la comida de estos concursantes. Y los jueces de hoy va a ser yo y Pedro Guzmán. Porque y Rosalinda no podía estar aquí porque tenía una emergencia en su panadería de Los Ángeles. Entonces, nomás yo y Pedro vamos a juzgar los contestantes. Ahora vamos a ver. Y ahora pedimos al contestante con el nombre, creo que es José. José. José Rivera, por favor. Si te podías apurar, por favor. Muchas gracias. A ver, vamos a ver qué los traen. No sé, no está muy caliente. Se ve fría. Sí está fría. Me recuerdo de las albercas en Alaska. Es buena. Vamos a ver. ¿Ya el tenedor? No. Probar esta sopa que hizo José. Vamos a ver cómo se prueba. Pues, ¿es buena? ¿Qué bueno? A ver. No está bien cocido. Sí es. No está José, bien ¡José! ¡Esto! ¿Qué? ¡No está bien! ¡Mira! ¡No está bien! ¡Sí! ¡Está frío! ¡Es buena! ¡Mira! Lo mastiqué y ni lo rompí. ¡Mira! ¡Es buena! No está. ¡Es buena! No. ¡Es buena! ¿Qué está, señores? Después del otro Rivera, ya no confío en esta sopa. Vamos a ver. Sí se mira cocinada y sí se mira caliente. Vamos a ver cómo se prueba. Sí huele limón. Vamos a ver. ¿Cómo están, señores? Mucho limón. Mucho limón, pero mucho más morro del otro. Me gusta que lo cocinas muy bien. Pero no pruebo la salsa de Worcester. ¿Le pusiste o no? No, señores, no le puse. Porque, pues, fue opcional, ¿verdad? No era opcional, lo necesitabas a poner.
Necesitabas a poner la salsa de Worcester. Ah, pues, mi culpa. Disculpe. Vamos a ver. Al otro contestante, por favor. ¡Oh, mi tenedor! Ah, aquí está, señor. Muchas gracias. Y el siguiente contestante, Manuel Sánchez, siguiente, por favor. Contestante, Manuel Sánchez, el inteligente. Aquí represento un sopa de bolsa, o vaso. Sí, mira, muy bonito, me gusta este limón. A ver, vamos a ver cómo se prueba. Pues, está un poco fría. Y porque te faltó agua, le falta sabor. Pero sí, sí me gusta. ¿Limón? Sí. Yo nomás miro limón, pero yo no pruebo limón. A ver. ¿Una salsa que le echaste? Sí, ponía la salsa de Worcestershire. Creo que no es suficiente, pero sí está bueno. Muchas gracias. Y ahora el último contestante, el atlético, el... Jorge Veracruz. Se ve cocido. Se ve cocido. Vamos a probarlo. A ver. Y no se mira muy bonito. Se parece que te dio hambre aquí y lo mordiste un poquito. Vamos. Limón. ¿Una salsa? ¿Te le echaste? No, sí. Pruebo la salsa. ¿Sí? No. No, ¿qué? No. Puse salsa. Pues... Yo no lo pruebo, pero vamos a ver. Ahorita vamos a empezar a juzgar. Vamos a empezar a juzgar los contestantes. Entonces, vamos a ver. Y aquí todos los jueces han probado todas las sopas de todos los contestantes. Vamos a ver quién gana la competición de quién hace la comida más buena después de sus breves anuncios. Yo quisiera algo para tapar mis oídos. Y eso es porque, con meses de investigación, hemos creado un gorro para esos que sienten un montón de frío en sus orejas. Solamente cuestan $10, y si ordenas ahorita, te damos otro gratis. Nomás llama 000-000-000-000 para recibir un gorro complementario con la compra de uno. Otra vez, el número es 000-000-000. Y aquí tenemos dos sopas de los dos contestantes que van a seguir a la segunda ronda. Pedro... Oh, el limón se cayó, perdón. Carlitos Rivera y Manuel Sánchez, ¿podrían pasar por aquí, por favor? Manuel Sánchez, tu sopa le faltó un poco agua, pero todavía sí tenía un poco sabor comparado a otras sopas que probábamos hoy. Carlitos Rivera, estaba bien cocida, nomás no le echaste... La salsa, le faltó más salsa, no se veía más, no se tomaba puro limón. Entonces, concluimos que ustedes dos van a seguir a la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias. Aquí están las sopas de ustedes. Si pudieran pasar aquí José Rivera y Jorge Veracruz. Concluimos que ustedes dos no pueden pasar a la segunda ronda. ¿Por qué? No tengo palabras para explicar la sopa de ustedes. Sin sabor, la pasta no estaba cocinada, el limón está ahí muerto. Perdón, tú saliste al último. Ay, no. Jorge, la tuya no sé qué puedo decir. No le echaste limón. No sé qué pasó. Entonces, ustedes necesitan ir para atrás. Perdón que ustedes no podían pasar, pero... Ojalá que lo sigues con tu pasión de cocinar. Gracias. Y ahora, para la ronda segunda y final, vamos a tener algo de mi preferencia, repostería. Los concursantes van a necesitar hacer algo en repostería con...
miel de chocolate, galletas de chocolate, más galletas de chocolate, pero de arcoíris, Nutella, crema de cacahuate y moras. Ahora, en esa ronda final, donde van a hacer postres, nomás tienen 10 minutos para hacerlo. Vamos a ver cómo el tiempo le va a rendir a ellos y vamos a ver si es que pueden sobrevivir esta ronda final. Empiezan en 5, 4, 3, 2, 1, ¡empiezan! A ver, ¿qué piensas hacer con tu postre? Pues pienso hacer... Solamente les quedan 2 minutos, ¿qué van a hacer? La galleta está quebrada, ¿qué vas a hacer? Yo creí que fuese entera. Y tú, el pan ya está quebrado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Platícame, por favor, ¿qué es tu creación? ¿Qué entiendes? No planeé para que se quebrara, pero yo creo que va a ser más mejor para cuando los comen, entonces ya tienen su propia parte. ¿Su propia parte? Me gusta mucho cómo te está saliendo el postre. Que, platícame, ¿por qué tienes esos? ¿Qué son? Parecen como los árboles de Navidad. Pues en mi pueblo los llamamos moras y realmente da un flavor más rico para dar un pastelito, un flavor más ambiente. Oh, un flavor más ambiente. Solamente tienen 30 segundos, apúrenle. ¡Ya! ¡Tiempo ha pasado! ¡Tiempo ha terminado! ¡Tiempo ha terminado! ¡Manos atrás de ustedes! ¡Manos atrás, por favor! There. Thumbs up. And make it fall, just like, not right there, inside the fence. Y ya que el tiempo ha terminado, vamos a ver los pósters de nuestros concursantes. Manuel Sánchez. Okay. Y el primer concursante que vamos a juzgar es Manuel Sánchez. Sí, pues. ¿Qué nos has traído hoy? Aquí yo traté de ponerlo en pedazos para los tres y es un pan tostado con galletas de chocolate y entonces ponía más chocolate también encima. ¿Por qué estás tan nervioso? Le quería cortar más mejor, pero no me salió muy bueno. Sí, no se mira muy bonito. Pero vamos a ver cómo se prueba, es lo más importante. ¿Se siente el chocolate? Lo malo que no pruebo son... No pruebo las moras. Ah, sí. No miro moras, pero todavía me encanta. Está muy bueno. Gracias. La presentación está más o menos, pero... Está muy bueno. Gracias. A ver, el segundo concursante, por favor. Que pase el siguiente concursante. Carlitos Rivera. Por favor. Oh, se mira muy bonito. Gracias. ¿Y qué nos has traído? Un chiquito pastelito con galletas así encima. Me gusta la presentación, se mira bien bonito. Me gusta esos moras que le implementaste. Es muy... Mm-hmm. Es una muy buena idea. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si la... Ahora, vamos a probarla. ¿Y cómo se come exactamente? Pues es como tú puedes decidir cómo comerlo. Me gustó mucho la presentación. Está mejor que el de Manuel. Le faltó la crema de cacahuate.
Sí, yo como los ingredientes fue opcional, no le incluí. Todavía que le faltó la crema de cacahuate que me gustaría estar, me gustó mucho el postre. Muchas gracias. Muchas gracias también. ¿Cuál postre de los dos era el preferido de ustedes dos? Yo, pues, Carlitos. Está bien. Porque, ay, de ver, creo que sí también me gusta mucho la... Muy bonita la pizza. ¿Sí? Y luego la mora que puso arriba, se sentía bien rico. Mm-hmm. ¿Y usted, Rosalinda, postería? ¿Repostería? Yo creo que los dos estaban medio... feitos. Les faltaba algo. ¿Feitos los concursantes o feitos los repostres? No, los postres. Pero la presentación de Carlitos me gustó mejor porque no estaba todo quebrado. Y el sabor del de Carlitos estaba mejor por el mora. A ver, creo que tenemos nuestro ganador. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, si los dos concursantes podían pasar, por favor. Carlitos, tu postre está bien rica, buena presentación, bien. Emanuel, estaba rica también, pero la presentación no me gustó, no me gustó nada. Pero ahora es la hora que voy a elegir un ganador de esta competencia. El campeón es Carlitos Rivera. ¡Gracias a Dios! Hug each other. Muchas gracias. Ustedes, todos, muchas gracias. Felicidades, Carlitos. Carlitos, si te es bien. Y aquí estamos con el último, finaliza, concursante, que se ganó, este Rey Mago, $10,000 y más importante, la satisfecha de saber que él es un cocinero buenísimo. A ver, ¿cómo te sientes ganando esta competición, concursante Rivera? Siento muy feliz ganando esta competición, porque así, un cocinador así, ganando este... Rey Mago, señal de que yo soy un cocinero muy bien para mi pueblo. De veras me pones en lágrimas, Rivera. Me haces muy feliz. Muchas gracias viniendo a esta competición. Y usted también, Manuel. ¿No crees que tú no eres un buen cocinero? Y aquí está el cheque de $10,000. Para que usted pueda seguir para atrás en tu pueblo. Con una cocina y la familia de usted. Aquí está, señor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya bien. Tú también. Y ahí es a donde Carlitos Rivera aprendió que no importa de dónde vienes, de qué pueblo tan chico o tan grande, qué rico o qué pobre, ¡sí!, se puede seguir la vida como un campeón.